La gente de Phoenix aquí esta noche. I knew it. Lo sabía, porque eso tendría sentido. La Roca estaba investigando y esto es lo que encontró. Esta es la verdad, esto es un hecho. La ciudad número uno en Estados Unidos para cocaína, uso de cocaína. Y meth es Phoenix, Arizona. No, oye, no pensé que iba a ir por ahí. Mira, qué bueno que nos utiliza el campeón del pueblo. No sabía ese hecho. Yo mejor no digo nada. Metanfetaminas y cocaína. Bueno. And here's what that means. Y aquí está lo que eso significa. Finally, finalmente. Your life has meaning. Sus vidas tienen sentido. Because finally, porque finalmente ustedes, busca drogas, al fin tienen algo que meterse por las venas. Ahora que están sentados viendo la grandeza, finalmente The Rock ha regresado a Arizona. Glendale, ¿pueden sentirlo? Pueden sentirlo en el aire, porque es verdadero, es cierto. El cuerpo de la Roca está con la piel de gallina, está de buen ánimo. La Roca, el sabio, está de buen humor. Jimmy está de buen humor, el campeón universal. Solo está de buen humor, no lo sabrían por mirarlo, pero esa es su cara de felicidad. Él está de buen humor. And here's why we're in a good mood. Y aquí Glendale, está el por qué estamos de buen humor, Glendale, Arizona, porque una vez más y han pasado décadas de lucha profesional para que nuevamente sea cool, esté en onda, sea chido. Lo que dijo por las redes. La lucha profesional es emocionante, la lucha profesional en una palabra es electrizante. Otra vez. It's why in Birmingham, Alabama, y es la razón por la que Birmingham, Alabama, completamente vendido. Salt Lake City, completamente vendido. Es la razón por la cual esta noche, en esta ciudad de porquería, estamos completamente vendidos. En esta posilga, ratonera cantazo. Y es por lo que la semana que viene en Dallas, Texas, completamente vendido. A dos semanas en Memphis, Tennessee, cuando La Roca llegue a casa, eso se va a vender completamente también. Y aquí está el porqué. Porque es la grandeza que está frente a ustedes. La lucha está en onda otra vez por La Roca, Roman Reigns y el linaje. Así es. But you know who's not cool? Pero ¿saben quién no es cool? ¿Quién no está en onda? Is your hero, Cody Rhodes. El héroe de ustedes, Cody Rhodes. Aquí vamos. Cody, you think you're tough boy, you ¿tú piensas que eres un tipo rudo? ¿Tú quieres hablar? ¿Tú quieres retar a La Roca? ¿Tú quieres enfrentarte mano a mano con el grandioso para ver cuán rudo eres, muchachito? ¡Eso es! Bueno, La Roca te ve, te escucha, y ahora mismo aquí en vivo en Glendale, aquí está la respuesta de La Roca en SmackDown, mano a mano contra el grandioso, y La Roca dice, no. Cody ya tiene bastante camino a WrestleMania, ¿no? A lo mejor es la mejor respuesta que pudo recibir de La Roca. ¿Tú piensas que simplemente vas a enfrentarte mano a mano al grandioso? Simplemente porque así lo quieres, así no es como sucede. Ese no es el verdadero mundo, así no funciona la verdad, Glendale. Ustedes lo saben, yo lo sé también. Pero aquí está Cody. Cody quiere ir mano a mano con La Roca. Todo el mundo quiere enfrentarse mano a mano con La Roca. ¿Y saben quién más quiere enfrentarse mano a mano con La Roca? Toda mujer en esta arena. Hashtag huepa.
Now you settle down, you cack, you crackhead. Cálmense. Cállense de cocaína y de crack. Porque déjenme decirles esto: no hay ninguna manera en que estén listas para las 22 pulgadas de cielo de la roca, baby. Vamos, saca tu mente de esa posilga. No, la roca no está hablando de su santo Moisés. Está hablando de esa fuerza que tiene en los brazos que va a estar sobre Cody Rhodes, pero no va a ser mano a mano. No. Cody Rhodes, tú piensas que eres un tipo rudo, bravucón. Piensas que puedes estar mano a mano con la roca. Eres un idiota. Eres un idiota en este momento. Tienes el combate más grande de WrestleMania de tu carrera jamás contra el más dominante campeón de WWE en la historia de WWE. ¿Y estás retando a la Roca?